Me siento afortunada de que no sea demasiado tarde para darme cuenta de eso. Entonces, ya no quiero una boda espléndida. Solo quiero que me devuelvas la rodilla que me debes. ¿La rodilla? Chichi, cualquier cosa se puede simplificar, pero este anillo. No importa cuántos meses de mi salario se deducirán para pagarle al CEO Yi, lo guardaré para ti. Ya que eres mi otra mitad, definitivamente te mereces un anillo extravagante como este. Esta también es mi promesa para ti. De ahora en adelante, te amaré, me preocuparé por ti, te respetaré y te protegeré toda la vida. Respóndame, señorita Liu Shiqi. ¿Quiere casarse conmigo? ¡Acepto! ¡Vamos a casarnos! ¡Bueno! ¡Casémonos hoy! ¿Él? ¡Despacio! ¡Hola! ¡Hola! ¡Felicidades! Por favor, complete el formulario de allí. Nunca imaginé el día en que llenaría uno de estos. ¡Basta! ¡No eres el único! Debido a la gran y sorprendente transformación de Shiqi, todos esos nudos en mi corazón que no podía desatar y el dolor que no podía olvidar, finalmente pude encontrar la respuesta a todo. Pero... ¡Vamos, bebé! Las respuestas llegaron demasiado tarde. ¿Me veo bien? Muy bonita. Pareja 0201, pasar al mostrador número 4. Es nuestro turno. ¿Qué hacemos? Estoy muy nervioso. Estoy ruborizado. Está bien, cariño. ¿Podemos hacer esto? Vámonos. Espérenos. Mier, rápido. Aquí. ¡Hola! ¡Hola! Estos son nuestros documentos. Están completos. Finalmente entendí mis sentimientos hacia ti. Te amo. Pero ya no debo amarte. Aun si ya no debo amarte, espero que tú y Ana sean felices juntos. Felicidades. Gracias. Gracias. Bebe, mira. ¡Wow! ¡Gracias, gracias! Jiaxin, aunque no tengo un hermoso ramo, aún así quiero transmitirte mi buena suerte y felicidad. Gracias, cariño. Eres una linda chica. No importa con quién estés, serás la persona más feliz de este mundo. No más tristeza ni penas. Que tengas una vida feliz.
Hyashin, por favor, tómanos una foto. Oh, ¿eh? Sonrían. Hyashin, ven aquí y tómate una foto con nosotros. Seoyi, por favor, tómenos una foto. Bueno. ¡Anda! Tú hazte a un lado. 3, 2, 1. ¡Genial! Ahora déjenme tomarles una foto. Dame la cámara. Sube allá. ¡Sube! ¿Ustedes son los que se casan? Los dejaré a los dos. Vamos. 1, 2, 3. ¡Bien! 3, 2, 1. Sonrían. Bien, muy bonita. Hola, chicos. No tienen que acompañarnos a la próxima actividad. ¿De acuerdo? Bebé, salgamos a disfrutar nuestro tiempo privado. ¿A dónde vas? Déjame llevarte. No es necesario. Acordamos no volver a vernos. Debemos mantener la distancia. Adiós. ¿Podrían intercambiar los lugares de estos dos? Lo siento, los cambié de nuevo. Prefiero un mayor impacto. Del otro modo se sentía muy suave. No había ese impacto. Está bien. Dylan. Últimamente, ¿estás contento? Siki se casó hoy de repente. Ella dijo que cuando dos personas se aman, deberían sentirse cómodos el uno con el otro. Pero en este momento, nuestra relación no nos hace sentir cómodos. ¿Qué piensas? En realidad, no somos el uno para el otro. Lo siento. Debido a lo que sufrí en el pasado, siempre he tenido miedo de resultar herida de nuevo. Entonces, cerré mi corazón por 3 años. Y luego, tenía demasiadas expectativas y fantasías hacia el señor Dobibu. En realidad, el Sinobu es una persona normal y no puede resolver mis problemas. ¿Quién puede resolverlos? Soy solo yo. Así que
nosotros? Deberíamos romper pacíficamente. Volvamos al estado con el que nos sentimos más cómodos. ¿De acuerdo? Por supuesto, volvamos a la relación con la que nos sentimos cómodos. En realidad, las cosas entre nosotros siempre han sido simples. Por estar demasiado preocupado por ti, hice que todo fuera complicado. No es un final, sino un nuevo comienzo. Siempre seremos los mejores colegas. Gracias, mi mejor colega. ¿Crearás un nuevo trabajo para mí lo antes posible? Lo necesito para poner en marcha mi negocio. ¿Podrías darme algo de tiempo? Siempre he querido viajar alrededor del mundo. Pero por muchas cosas el plan se retrasó. Y ahora quiero hacer ese viaje más que nunca. Quiero desafiarme a mí misma y ser más valiente. Comenzaré a empacar en los próximos días. ¿Tan pronto? Por supuesto. No fue fácil tomar esa decisión. No quiero cambiar de opinión otra vez. Memento. Permíteme decirte adiós. Cuando vuelva a pensar en ti, será un recuerdo feliz. Pequeño Shimi. Lo siento. Cuando la tía Ana me entregó el acuerdo de divorcio, me sentí demasiado triste. No te protegí bien. Fui demasiado descuidada. De lo contrario, no te habría perdido. Pero esta vez, mamá está lista para dejarlo ir. ¿Ana te dio el acuerdo? Debería decir que Ana me ayudó a entregármelo. ¿Te refieres al acuerdo de divorcio que Wang Xiyi quería darte? Sí. Entonces, ¿por qué Ana te lo entregaría? Mi vestido estaba sucio y necesitaba cambiarme. En ese momento llegó el mensajero, así que Ana me ayudó a recibirlo. Me tengo que ir. Ya, Xin. Tengo algo que confesarte. No soy el señor W. Lo sé. Eres Dylan.
El chico que siempre me apoya. Ya no te veré como el señor W. Mi vulnerabilidad hizo posible su existencia. Pero ahora... ya no lo necesito. Sí. Casi he terminado de empacar. ¿El restaurante está ocupado hoy? Me voy a Londres esta noche. ¡No te preocupes! Me cuidaré bien. Ya no soy esa chica débil de hace 3 años. Te llamaré a menudo. Bueno, adiós. ¡Abuela! Volviste a Shanghái y no viniste a visitarme. ¿Y ahora viajarás por el mundo? Abuela, yo... Tu maestro me dijo que has progresado mucho durante estos 3 años. Te has vuelto muy capaz y madura. Prométeme algo. Aunque el mundo afuera sea maravilloso, no olvides llamarme de vez en cuando para hacerme saber que estás bien. Lo haré. Gracias, abuela. Lo prometo. Cuídate mucho también. Bueno. Realmente no quiero que te vayas. Déjame llevarte al aeropuerto. No es necesario. Puedo tomar un taxi sola. Abuela. Las cosas del pequeño Shimi... ¿siguen ahí? ¿Puedo mirar? Hola. Tanto tiempo sin vernos. El sexto día después de que el pequeño Shimi se fue, mi mente está totalmente fuera de control. Siempre pienso en el pequeño Shimi y en el momento en que firmé el consentimiento. Pequeño Shimi, ¿culpas a papá por eso?
el día 17 después de que Shimi se fue. Encontré la grabación de voz de mamá Caracol. Pequeño Shimi, extraño mucho a tu madre. ¿Podrías decirle a mamá que regrese pronto? Han pasado 3 meses y 6 días desde que el pequeño Shimi se fue. Encontré el plan feliz para Cheng Ye que mamá Caracol dejó. Decidí establecer una sala de cuidado de bebés en la empresa y realizar actividades para padres e hijos. Pequeño Shimi, gracias a ti, papá Grillo pudo entender qué es la felicidad. Espero que tu mamá Caracol también tenga una vida feliz. Ha pasado 1 año, 2 meses y 9 días desde que el pequeño Shimi se fue. Voy a pavimentar los caminos para toda la isla Guaniao. La casa Xiao Shimi se construirá pronto. Pequeño Shimi, espero que cuando mamá llegue a casa un día, pueda sentir que siempre la has estado esperando. Han pasado 3 años, 1 mes y 19 días desde que el pequeño Shimi se fue. Pequeño Shimi, realmente me guiaste a tu madre. Todos te extrañamos a nuestra manera. Resulta que todo este tiempo, el que siempre ha estado conmigo, eres tú. Adiós. Hasta la próxima. Nos vemos. Adiós. Dile adiós a la maestra. Practica mucho en casa. Adiós. 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 Vámonos. Adiós. Practica mucho. Adiós. Hola. Disculpe, ¿el señor Yi está aquí? Shiwi en este momento no está aquí. ¿Necesita algo? Qué extraño. ¿Por qué Anson me dijo venir aquí? ¿Qué está pasando? Nuestra base de datos sufrió un ataque informático, así que utilizaremos la nube para compartir contratos con clientes clave. Por seguridad, deben firmarlos en persona. Aquí tienes el enlace y la contraseña para acceder. ¿No tienes que entregar los contratos de Chen Jie en su sede? Ya lo enviamos a la oficina central. Vine a entregar los contratos personales del señor Ji. Aunque no sé lo que contiene. Puede ser algo así como la división de bienes o el acuerdo de divorcio. He estado corriendo por todas partes estos días. Todavía tengo que reunirme con 8 clientes.
Oh, lo siento. Como el señor Yi no está aquí, se lo entregaré a Anson. Oye, espera, me lo puedes dejar a mí. El CEO Yi vendrá pronto, se lo puedo dar. Ok, muy bien. Por favor, firme aquí. Gracias. La información está aquí. Gracias. Lo siento. No puedo dejar que sigas cometiendo errores. Solo por tu propia felicidad. La señorita Xi ha recibido el archivo. La persona que te visitó no es del bufete de abogados. Él es solo un amigo mío. Ese sitio de la nube es falso. También lo era el archivo. Lo borraste muy rápido. ¿Significa que tienes miedo de que se exponga el archivo real de hace 3 años? No sé de qué estás hablando. Le pregunté a Wang Xiyi sobre el contenido del acuerdo. Fue lo mismo que dijiste, pero el que recibió Jia Xin fue totalmente diferente. Entonces, ¿qué pasó con el acuerdo? No lo sé. No, lo sabes. Y eres la única que sabe la verdad. Jia Xin me dijo que le entregaste el acuerdo. ¿Debo seguir hablando? Ana, soy tu hermano. Pase lo que pase. Podemos enfrentarlo y resolverlo juntos. ¿Por qué me mientes? No repitas los mismos errores, ¿de acuerdo? Sí. Cambié el acuerdo. Pero fue hace 3 años. ¿Podemos olvidarlo? ¿No lo entiendes? Desde el momento en que decidiste hacerlo, ya no había vuelta atrás. Después de que recibiste el archivo, llamé a Wang Xiyi para reunirme con él. Iré a verlo. Y le diré la verdad. ¡No! Hermano, déjame explicarte, hermano. Te lo ruego, por favor no le digas a Xiyi. Hermano, di algo, hermano. Hermano, di algo. Hola, hermano. ¿Qué está pasando con ustedes dos? Cambié el acuerdo suplementario que le diste a Jia Xin hace 3 años. ¿Qué dijiste? El acuerdo decía que le darías a Chen Jia Xin la mitad de tus bienes y la custodia de Xi Mi para que se sintiera segura. Así que lo cambié diciendo que te ibas a divorciar de Jia Xin y que le ibas a quitar la custodia de Xi Mi, así como el del derecho de visita. Si no me importaba,
¿Por qué cambiaría ese contrato en garantía? ¿Garantía? ¡Por supuesto! El contrato siempre beneficia a la parte A. Como alguien que está acostumbrado a ser la parte A, siempre has tratado conmigo como un hombre de negocios. Yo fui quien terminó lastimada. ¡Solo yo! Hyashin siempre te malinterpretó. ¿Por qué hiciste eso? Porque estaba enamorado de Hyashin. Y ahora soy el hermano de Ana. Espero que Ana pueda tenerte. Entonces, ¿por qué? ¿Viniste aquí para decirme esto de repente? Hyashin Se irá de Shanghai hoy. Y no sé cuándo volverá. No, he terminado contigo. ¡Sé que no lo hiciste tú! Pudo ver a través de mi mentira tan fácilmente. Realmente perdí por completo. ¿Por qué no le dijiste la verdad? ¿Por qué? Te prometí que lo enfrentaría contigo. Hermano, lo siento. Lo siento mucho. Ya no seré terca. Prometo que no insistiré más. Hermano, gracias. Gracias, hermano. Con tu amor. Ya no tengo que forzarme. Ni forzar a los demás. Hola, Anson. ¿Entregaste las cosas al mostrador de facturación? Sí, ya lo hice. Bien. Es Chen Yashin, ¿verdad? Sí. Por favor, espere un momento. El señor Wang Xiyi nos pidió que le demos esto. Gracias. Aquí está su boleto. Gracias. ¡Quédese! Sí. Abre el sobre y lee la carta. No. Sé que eres el señor Dawei. ¿Qué pasa si lo abro y no quiero irme más? Entre nosotros hay una barrera debido al pequeño Shimi. ¿Por qué eres tan amable conmigo que me hace incapaz de odiarte? ¿Y por qué siempre me lastimas y me haces imposible amarte? Por favor, deja de jugar conmigo. ¡Solo abre el sobre! Verás la verdad. ¡Léela! ¡Rápido, léela! ¡Sí! ¡Léela!
Inglemir Farms, mi mejor amigo para el cuidado de la piel. Es mi día más importante. Cuento contigo. Calmado, calmado. ¿Y si huye de nuevo? No lo hará. Y si lo hace, iré por ella. Yo, Wang Xiyi. Yo, Chen Jiaxin. Te elijo como mi esposa. De hoy en adelante, para bien o para mal, en la riqueza y la pobreza, en la enfermedad o la salud, prometo amarte y serte fiel. Hasta que la muerte nos separe. Ni siquiera la muerte puede separarnos. Te llevaré a un lugar. Siempre he querido hacerte una pregunta. Debes responderme honestamente.
Si tienes una pregunta, hazla. Exactamente. ¿Cuándo te enamoraste de mí? Hemos pasado por mucho. ¿Eso es importante? Por supuesto que lo es. En ese entonces yo era insignificante. Pero Ana era tan hermosa y amable. No puedo entender. ¿Por qué te enamorarías de mí? ¿Tontita? ¿Aún no lo entiendes? Al amor no le importa el tiempo, ni las razones. Si debes saberlo, creo que desde el momento en que saltaste al agua y me ayudaste a recuperar el anillo, ya estábamos destinados a nunca separarnos. Oh, man.